Toluca y Querétaro se convirtieron en semifinalistas de la Copa Corona MX. Los Diablos Rojos dieron cuenta de la franja del Puebla, que se quedó con 10 hombres muy temprano en el partido, tras la expulsión de Mauro Cejas al minuto 14 de haber iniciado el encuentro. Con un hombre menos, el Puebla le cedió la iniciativa y el balón a los Diablos Rojos, quienes se adueñaron de la pelota y pusieron varias veces en peligro la puerta de los poblanos. Sin embargo, no fue sino hasta el minuto 78 cuando Fernando Uribe remató de derecha dentro del área para anotar el 1-0. Puebla se fue al frente en busca del empate y dejaba espacios en la defensa, que el Toluca aprovechaba para ser peligroso. Sin embargo, no pudo anotar el empate. Y en tiempo de compensación y con todo el Puebla lanzado al frente, Toluca aseguró el partido en un contragolpe que Luis Enrique Triverio solo tuvo que empujar al revés en un marco descubierto. En el otro encuentro, Cruz Azul recibió a Querétaro, en donde la máquina saltó a la cancha del Estadio Azul como favorito. El partido comenzó sin dominio de alguno de los equipos, y los Gallos Blancos de Querétaro se fueron al frente por medio de un penalti cobrado por Camilo Zambeso al minuto 28. Los azules no tardaron en responder, y 3 minutos después, al 31, Rosario Cota empató el marcador. El partido se volvió de ida y vuelta, pero Querétaro mostró más convicción y para el 55 Carlos Fierro adelantaba a los Gallos. Y un minuto después, el mismo Fierro, en una gran jugada individual, sentenciaba el partido y el marcador de 3-1. Y así compraba boleto de primera clase para la semifinal de la Copa y de paso Cruz Azul sumaba otro fracaso más. Con estos resultados, Toluca recibirá a Querétaro y el América a las Chivas, de donde saldrán los finalistas de esta edición de la Copa Corona MX. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.